Mercado de los Carruajes, Buenos Aires, Argentina. Mercado de los Carruajes, un paseo gourmet con una impronta saludable y sustentable. Ubicado en Retiro, cuenta con 4.200 metros cuadrados y forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Alberga a más de 40 locales comerciales que venden productos nacionales e internacionales. El Mercado de Carruajes, ubicado en Avenida Leandro Enalem, 852, históricamente el predio de las cocheras presidenciales del siglo XIX y principios del XX. Cuenta con 4.200 metros cuadrados y forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Alberga más de 40 locales comerciales que venden productos nacionales e internacionales. El Mercado de los Carruajes significa muchísimo no solo por su arquitectura, sino también por el valor de la inversión realizada en una zona de la ciudad que sufrió mucho por la pandemia, como es el microcentro. Tiene además otro valor que es su amplia propuesta gastronómica y lo ubican en el mismo nivel que los otros mercados gourmet de renombre internacional. Quienes quieran visitar el Mercado de los Carruajes lo pueden hacer los domingos, lunes, martes y miércoles de 8:30 a 22 horas y los jueves, viernes y sábados de 8:30 a 24 horas. El edificio cuenta con dos pisos y una terraza con huertas ornamentales y verticales. En la planta baja se encuentran el paseo de las compras, mientras que en el primer piso y la terraza conviven locales de diferentes rubros como rotisería, cervecería artesanal, cava de vinos, restaurantes, entre otros. Algunos de los locales que se pueden encontrar son el Club de las Flores, Maldini, Tinos de la Cosecha, Gotran Cherrier, San Ginés, Cabrales, Picá, Cachafaz, Pampanada, Bermuteando, Vico, Maldini, Lamous, Boucher, Suma, Armonía, La Cabrera, Nosimi, Maldini y Luis Pastar. La historia del mercado. En sus comienzos, originariamente tuvo como finalidad ser la cochera presidencial, donde guardaban los carruajes utilizados por los presidentes. Luego, con el transcurso de los años, se siguió utilizando como garage de la flota de automóviles de la presidencia de la nación. La construcción original fue a finales del siglo XIX y estuvo a cargo del arquitecto Emilio Agrelo, quien lo realizó con ladrillo San Isidro al estilo italiano y fue inaugurado en 1900. Por ser un predio histórico, la conservación de la envolvente del edificio juega un rol único al complementarse en la calle Tres Sargentos con su vecino la ex usina eléctrica de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Ambos edificios conforman un pequeño conjunto de características decimonónicas distintivas de la ciudad. En este sentido, la fachada, que es patrimonio histórico, fue conservada y restaurada. A su vez, se pusieron en valor los vitrales, los marcos de madera de cedro, bronces originales, su recova en bovedilla y los ladrillos típicos del edificio. En el hall de la entrada principal se repararon y volvieron a colocar las mayólicas originales y el revoque en piedra París también se restauró para que quedara idéntico al de 1900. We'll be right back.
¿Todo bien? Bueno, hoy les traje nuevo paseíto. Espero que les guste. Los dejo con el video y nos vemos en el próximo videito. Chau, chau.